Torres. Kenia Chinchilla en San Pedro Sula se encuentra con el defensor de los derechos humanos, don Hugo Maldonado, porque continuamos contando masacres. Kenia, ¿cuántas tiene el reporte, don Hugo Maldonado? Muchísimas gracias, Evelyn Pérez. Un gusto saludarle en los estudios televidentes de Noticieros hoy mismo. Aquí en San Pedro Sula me acompaña, como usted lo mencionaba, don Hugo Maldonado, el presidente del CODE. Y es que más que datos y estadísticas, esto revela una problemática sin fin en Honduras. Y es lamentable, don Hugo, ya ustedes van realizando el conteo y los datos de las muertes violentas en Honduras, sobre todo por masacre. Es un gusto saludarle, Kenia. Un saludo a Evelyn, allá en estudios. Y la verdad es de que la situación de la violencia y la criminalidad continúa su ritmo. Continúa su ritmo, tal vez no aceleradamente, sino en una forma mediana, pero siguen lutando a la familia hondureña. 13 masacres en lo que va del año. Y la otra situación, que debo decirlo con responsabilidad, 52 víctimas. Y dentro de estas 52 víctimas, la edad promedio de esas 52 víctimas es nada menos que 28 años de edad. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes siguen siendo víctimas de la violencia y la criminalidad en Honduras. Estábamos en el recorrido de esta semana que hemos estado dando cobertura, al menos 15 violentas en el Valle de Sula. ¿Qué se puede decir de esto? No, mal contadas, tan mal contadas. Porque imagínese, usted fue hoy a un levantamiento de una persona que había sido asesinada aproximadamente 15 días atrás. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí todavía seguimos diciendo dónde están los tres jóvenes que desaparecieron en el corredor del Progreso y Tela. Nadie sabe nada. Entonces, y así, seguimos viendo dónde está Enoch, dónde están los cuatro garífunas desaparecidos en el Triunfo de la Cruz. Seguimos diciendo que hay mucha gente todavía que no sabe si su familiar salió hacia los Estados Unidos o lo desaparecieron aquí en el país. La desaparición forzosa en Honduras, que aunque hay muchos casos, o la mayoría de los casos, no los hace las fuerzas de seguridad del Estado, sino que los hacen comandos de otros grupos antisociales, pero que van vestidos de policías, van hasta con chaleco antibala, etc. Entonces nos estamos preguntando juntamente con la familia, ¿dónde están los desaparecidos en este país? ¿Cómo cataloga el estado de excepción? Mira, ha tenido sus bemoles. El problema es que echarle la culpa al Ministerio de Seguridad sería como lo más fácil. El problema es que si el país no tiene un despegue económico, la Secretaría de Salud no se pone al tono de las circunstancias, la Secretaría de Educación, Desarrollo Económico, Fuentes de Trabajo, vamos a seguir contando los muertos de la violencia, porque la juventud está siendo reclutada por sectores antisociales en Honduras. Y el sufrimiento de las familias, como es este caso de las personas en Tegucigalpa en este momento, de que el ataque no iba para todos, sino solo para uno. Así es, aquí el ataque puede ser para uno. Y nos vamos cuatro en la colada. Hay víctimas inocentes de la ola de violencia y criminalidad que vive el país. Y mire, Tegucigalpa en La Joya, cerca 7 víctimas ahí, cerca, en el mismo distrito central. Entonces, la situación es esa, pues, que aquí los grupos antisociales no están viendo, no, que Hugo o que Kenia son inocentes. Ahí tiran. Y los que se van, y aunque sean víctimas inocentes de esta ola de violencia y criminalidad que vive el país. Muchas gracias a don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Estas son las reacciones, Evelyn. Estos son los datos y las estadísticas. Lamentablemente lo que sucede en Honduras. Con ese informe yo retorno con usted a los estudios.